Periodismo siempre ha sido complicado de hacer, ha sido difícil, ha sido una lucha, ha sido una conquista permanente contra los poderes políticos, contra los poderes del dinero, y por consiguiente no hay así una edad paradisíaca que se terminaría hoy, por ejemplo. No. Estamos, digamos, entre dos momentos, entre dos eras, o entre dos tiempos, o entre dos ciclos. Un ciclo se termina, un ciclo que ha durado en definitiva como un siglo y medio, desde la aparición de los medios de comunicación de masa, final del siglo XIX, se termina hoy, con crisis del modelo económico y crisis de la ética del periodismo. Y está surgiendo un nuevo ciclo desde la aparición de Internet, y este ciclo por el momento no ha puesto a punto su modelo económico, pero ya transforma completamente el ecosistema mediático, con en particular el hecho de que rompe el monopolio de la información que tenían los periodistas, en la medida en que ahora la información está mucho más extendida, y rompe también esta noción capital del periodista actor y del ciudadano lector pasivo, si quieres, receptor, puramente receptor. No, ahora los ciudadanos son también actores, también productores, y los periodistas son también receptores, porque reciben información que les manda. Entonces, estamos en un ciclo nuevo que está empezando, donde un periodismo nuevo es posible aún, no sabemos bien, donde una cierta democratización de la información es posible también, no quiero decir que sea segura, pero es posible, y este momento es un momento interesante en todo caso para tratar de comprender, digamos, la cartografía mediática que es el objetivo de este libro. Es una consecuencia de la aceleración de la técnica, digamos, el hecho de que hoy día los medios, las nuevas tecnologías, permitan desde hace 20 años, permitan difundir una información cada vez más rápido, eso ya en sí tiene muchas consecuencias, en particular la consecuencia de que el periodista no tiene tiempo de verificar la información. Por consiguiente, cada vez más el periodista, lo quiera o no lo quiera, difunde una información que no ha verificado, y por consiguiente que se revela falsa o equivocada o inapropiada, los ciudadanos participan a corregir la información. La crisis económica efectivamente pone en relieve una crisis de valores, sobre todo, ¿de qué valores? Los valores democráticos. Es decir, lo que hemos visto en Grecia o en Italia, donde los mercados en definitiva derrumban gobiernos legítimamente elegidos, aunque no tengan nuestra simpatía, pero y los sustituyen por puros tecnócratas sacados de los bancos, evidentemente es una transgresión de los principios elementales del funcionamiento de la democracia participativa. El efecto de la crisis económica y, por otra parte, el no funcionamiento de la democracia provoca una sensación a la vez de abandono de los ciudadanos, que sienten cómo se ven amenazados de desclasamiento, que sienten que la dirección política es muy floja, no está a la altura de las circunstancias, y por otra parte que se indignan porque precisamente aparecen como víctimas de una situación que ellos no han provocado, sino que han provocado los banqueros y la impericia o la incompetencia de los políticos. La explosión del periodismo, magníficamente documentado y argumentado, comeza con una cita do debuxante El Roto: lo malo desta edad de oro de la comunicación y la información es que no hay manera de saber lo que pasa. Muchos periodistas piensan que, periodistas y no periodistas, piensan que en cierta medida la crisis actual de la prensa escrita, de los medios en general, pero de la prensa escrita, es
quizá la peor crisis que la prensa ha conocido. Además, yo coincido que esta crisis, sin duda, es la más importante que la prensa escrita haya conocido. Los medios están conociendo una crisis muy importante, pero la prensa escrita más particularmente, primero porque es el más antiguo de los medios de comunicación de masas, si quieren, y quizá también porque tiene otra característica, que es el último medio de comunicación de masas o de información, el último medio de información por el que se vende o se compra la noticia, por el que pagamos por informarnos. La crisis fundamental que conoce el periodismo es una crisis de identidad, porque no se trata de tener una tarjeta profesional, no se trata de escribir en un periódico o estar en una radio, etcétera, oficial. Hoy día los compañeros que nos entrevistaban antes de Galicia Confidencial, que han creado su medio, que está online, pues son tan periodistas como un periodista, no sé, del País o del Mundo o de La Voz de Galicia, quizá más que La Voz de Galicia, diría Ramón. Pero la realidad es esa, es que hoy día no sabemos muy bien y por consiguiente si todos somos periodistas, si tenemos todos vocación a poder ser periodistas, entonces, ¿cuál es la especificidad del periodista? Esta es la crisis, independientemente de lo demás. Centenares de periódicos a través del mundo están cerrando. Yo doy muchas cifras en el texto, el libro está documentado, y en Estados Unidos, en estos últimos 4 o 5 años, han cerrado más de 120 periódicos, algunos extremadamente, digamos, históricos, célebres, importantes, notables, etc. Y algo así como 35.000 periodistas han ido al paro, ¿eh? En España también, hay varios miles, doy las cifras españolas, varios miles de periodistas han ido al paro. Hay una crisis muy importante del periodismo, y aquí, para no ser demasiado largo, me limito, como ustedes lo observan, a hablar, digamos, del efecto estructural puramente, no estoy hablando de valores. Llega el meteorito Internet, golpea el planeta medio, destruye o provoca la extinción de un gran número de medios de comunicación de masas que vivían muy bien en el ecosistema precedente, y surge en el ecosistema este modificado, surge una nueva especie, ¿eh? Cuyo testimonio tenemos aquí, por ejemplo, una nueva especie de periodistas, cada uno de nosotros si lo quiere hacer, y que efectivamente lo que se llama el periodismo online, el periodismo en línea, y que puede hoy día surgir, desarrollarse, tener éxito. Ya algunos de los periódicos, digamos, diarios de información más influyentes de Estados Unidos solo existen en pantalla, solo existen en línea, como el Huffington Post, por ejemplo, o Politico.com, que solo existen en línea y que tienen más influencia que el Washington Post o que el New York Times. Desde que remató la guerra mundial y empezó la otra, las grandes empresas, los grandes multimillonarios, el neoliberalismo empezó a invertir en los jornales, fixéronse con todos los jornales. Y ahora llegamos a paradoxa esta de que cuando mercamos un jornal estamos deixándonos nos mesmos avasallar por o neoliberalismo. Por eso, a prensa gratuita hoxe é máis objetiva que a Voz de Galicia. A Voz de Galicia, que recibe tantos cartos da Xunta, é que fai? Pois defender os puntos da vista da Xunta e axudar a progresión do que está pasando hoxe. Así que a mí non me dá ninguna pena que o xornalismo clásico este desapareza, porque, bueno, porque ademais, cando chegou o Internet e todo eso, atopouse con un terreno que estaba libre, porque a prensa estaba completamente desprestixiada e cada vez vai estar máis.